11 años se dice fácil. Nosotros hoy cumplimos un aniversario más de nuestra presencia en el aire con los canales 2 de Morelia, 10 de Zamora, 10 de Uruapan, 10 de La Piedad, 6 de Lázaro Cárdenas y 4 de Apatzingán, ofreciendo una programación variada con diversos géneros para llegar al gusto de nuestro gran auditorio. Creemos que este su sistema fue creado pensando en usted. Es por ello que cada día nos esforzamos para llevar hasta la intimidad de su hogar una gama de programas tanto infantiles como deportivos y culturales, así como de las mejores producciones cinematográficas nacionales e internacionales. Es por ello que queremos que hoy nos acompañe a dar un recorrido para que juntos recordemos los programas de ayer y, ¿por qué no?, los programas que actualmente nos divierten y nos llevan a conocer la actualidad de lo que hoy en día vivimos en nuestro estado, en el país y en el mundo entero. Acompáñenos, pues, a este interesante recorrido y esperamos que disfrute de este programa. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Cuscani. En esta ocasión les tenemos temas muy interesantes y preparadas especialmente para ustedes. En la sección de Jurengurín, bueno, pues ellos nos van a llevar a dar un paseo por el pueblo de Iguatzio. Bonitos, nuevamente nos encontramos con ustedes en la sección de Jurengurín. Y el día de hoy conoceremos un poco más sobre Iguatzio. Así es, ya que Iguatzio es un bello pueblo donde la gente se dedica a fabricar artesanías hechas de fibras y vegetales, entre las cuales se encuentran tule, cúspata y popote de trigo. Así es como se hacen los sombreros, floreros, petates, tortilleros y figuras de formas de animales. Acompáñenos en este bello recorrido. Pueblito que se encuentra en la ribera del lago de Pátzcuaro y cuyo nombre significa lugar de coyote. Iguatzio era el lugar de reunión del pueblo purépecha antes de marchar a la guerra, ya que aquí se le rendían culto al sol y la luna. Se celebraban diferentes rituales como danzas, luchas, sacrificios humanos y juegos. En la zona arqueológica se encuentran majestuosas construcciones piramidales dedicadas a sus dioses, y al parecer, este centro ceremonial es el más antiguo construido por la cultura purépecha. Iguatzio es un pueblo envuelto en el recuerdo de la ideología tarasca. Sin embargo, es reconocido también por su fervor religioso. Y prueba de ello es la celebración del santo patrono del pueblo, San Francisco de Asís. Esta festividad dura 4 días a partir del 4 de octubre. Se llevan a cabo danzas de moros y cristianos, guapanes, el pescado y los viejitos. Hay bandas de música, fuegos artificiales y exposiciones artesanales. ¡Ah! Y a propósito de artesanía, ¿sabías que estas son hechas a base de fibras vegetales? Como tule, chúspata y
el popote de trigo, con las que se elaboran sombreros, petates, tortilleros, cestos, floreros y muchas otras cosas más. Iguaccio es un pueblo rico en tradiciones y leyendas. Te invitamos para que lo conozcas y convivas con su gente. Verás que es como transportarte a un lugar donde no existe el tiempo. Así como este, hay muchos lugares en Michoacán. Si tienes curiosidad por conocer alguno, escríbenos al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. En el mar, por ti yo dejé de fijarme en el cielo, por ti me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar. Ternura se niega conmigo, por ti la amargura me sigue y la sigo, por ti me estoy volviendo loco de celos, se vuelven contra mí mis anhelos, se vuelven contra mí, por ti. La vida se me ha vuelto un infierno, por ti estoy muerto de amor tan enfermo, por ti se han vuelto ya el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor y el amor, se ha vuelto mal la flor, por ti. El mar es la locura del cielo, por ti el llanto es una llaga de celos, por ti el dolor es el sol sin la flor, el infierno es amor tan eterno, el infierno es amor, por ti. Desde el Teatro José María Morelos, les decimos hasta el próximo especial. Javier Villaurrutia, poeta honesto de la intimidad, habla de ese sentimiento vital en la muerte. Octavio Paz dice que para Villaurrutia, la muerte es la compañía con la que se habla a solas. La voz sin cuerpo. La voz que no dice palabras. Despertar es morir. La muerte es la vida. La gran madre. El regreso a uno mismo. La verdadera patria. ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a la nunca vista y de esperar lo imprevisto. Este caer sin llegar es la angustia de pensar que puesto que muero,
existo. Si en todas partes estás, en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz, y si a todas partes vas conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, no serás, muerte, en mi vida, agua, fuego, polvo y viento. ¿Será posible que abras los ojos y nos veas ahora? ¿Podrás oírnos? ¿Podrás sacar tus manos un momento? Estamos a tu lado. Es nuestra fiesta, tu cumpleaños, viejo. Tu mujer y tus hijos, tus nueras y tus nietos venimos a abrazarte, todos, viejo. Tienes que estar oyendo. No vayas a llorar como nosotros, porque tu muerte no es sino un pretexto para llorar por todos, por los que están viviendo. Una pared caída nos separa, solo el cuerpo de Dios, solo su cuerpo. No, es una manifestación artística, ¿no? Que, pues que en primer sentido sí tiene un sentido más o menos rebelde, ¿no? Pero pues con el tiempo se agarró fuerza, ¿no? Porque es un movimiento musical muy fuerte que tuvo mucho también que aprender de, bueno, del jazz y también de la música clásica, que tiene una estructura, ¿no? Pues es una manera de pensar, en fin, ¿no? Y una, yo creo que es una manifestación que, pues sí, que remarca lo que quiere, lo que es la juventud. Es una música muy bonita, ¿no? Que ha existido en varias épocas y que seguirá existiendo. Para mí no significa nada el rock. No me gusta. Comunicación directa es tratar de lograr esa comunicación completa, es decir, que exista esa retroalimentación también de allá hacia acá a través de las líneas telefónicas. Comunicación directa es platicar directamente con nuestros invitados.
Pero comunicación directa es también el propósito de reconocer, de valorar, de mostrar a aquellas personas que han logrado un triunfo, que han logrado un éxito, que obviamente como seres humanos también tienen sus errores, tienen sus defectos, pero que desde luego han dado honra a una ciudad, han llevado a la cúspide a una institución, han logrado destacar personalmente, han logrado representar a nuestro país, en fin, todos aquellos personajes, todos aquellos valores que tenemos en Morelia, sean o no michoacanos, pero que al final de cuentas son mexicanos, para nosotros eso es lo importante, lograr con ellos comunicación directa. Así que, señoras y señores, bienvenidos, esto es Comunicación Directa. Nace en el año de 1929 en la Ciudad de México, en el barrio de San Rafael. Sus padres, el señor Manuel Carvajal Bárcenas y la señora María del Refugio Rodríguez. Se inició en el fútbol a la edad de 7 años con el equipo Oviedo, jugando en los intermedios de los partidos en el campo Necaxa. Profesionalmente se inició en el España y terminó en el León. Como entrenador, estuvo con el León, donde al mismo tiempo jugaba. Campesinos de Querétaro, a quien ascendió a la primera división. Curtidores, Estudiantes de Querétaro y actualmente en el Atlético Morelia. Ha participado en 5 mundiales de fútbol. Brasil, 1950. Suiza, 1954. Suecia, 1958. Chile, 1962 e Inglaterra, 1966. El día de hoy tenemos al señor Antonio Carvajal en comunicación directa con usted. Nuestro invitado de hoy en comunicación directa es el señor Antonio Carvajal Rodríguez. Yo quisiera que lo recibiéramos con un aplauso fuerte y muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, don Antonio. No, al contrario, es un honor el que ustedes me hayan hecho el favor de invitarme a este programa que es tan importante, aun cuando es el segundo, ¿verdad? Que Dios quiere y sean muchísimos. Ojalá que ¿verdad? Así sea. Es para uno un orgullo y una satisfacción el que reconozcan, como usted lo acaba de decir hace un momento, una comunicación directa. Así es, pues a nosotros nos place y la verdad que el programa está de lujo con una de las glorias deportivas de México, registrado además dentro de los récords internacionales como uno de los grandes, grandes jugadores de los que ha logrado precisamente ese récord de estar en 5 campeonatos mundiales. Un récord que a nosotros, creo que a todos los mexicanos, nos enorgullece. Por eso hoy queremos hablar con don Antonio Carvajal acerca, pues también un poco de su vida personal, de los aspectos personales, de su infancia, de cómo se va involucrando en el fútbol profesional, quizás también en el fútbol amateur. Don Antonio, pues ¿de dónde es usted? Yo lo ubico mucho por la ciudad de León, Guanajuato, también lo siento muy arraigado ya con nuestra ciudad de Morelia, pero quisiera que nos platicara, ¿de dónde es usted, don Antonio? Sí, yo soy nacido en el Distrito Federal, nací en un barrio, San Rafael. Mi infancia, Dios gracias, fue la que me obligó a tratar de superarme siempre. Mi padre, en paz descanse, Manuel Carvajal Bárcenas, mi madre, que a Dios gracias me vive, María del Refugio Rodríguez, a quienes le debo precisamente el haber llegado a ser lo que soy. ¿Por qué les debo esto? Mi padre fue... Señor Tacho, ¿recibe usted a la querida Tencha por esposa? No, me espero. Desespero, ahora se muela. ¿Para qué andas, Jessica? Ándele, vámonos al yugo. Se casó Tacho con Tencha, la del 8, del 1 hasta el 28, pusieron un festón. Engalanaron la vecindad entera, Pachita la portera cobró su comisión. El patio mugre ya no era basurero, quitaron tendederos y ropa de asolear. La pulquería, las glorias de Modesta, se dio flamante orquesta pa' que fuera a tocar. Tencha lució su vestido chillante, que de charmes mercó a don Abraham. Mas con zapatos se me iba pa' delante, pero iba relegante del brazo de su apá.
Oiga este pobre juventud moderna, ya pa' qué se casan, a ver, aprendan a mi papá. 27 hijos y sigue solterazo el condenado. Ese es mi papá, ¿verdad? Pobre Tacho, le quedó chico el traje, y aunque hizo su coraje, así fue la función. Y en el fotingo del dueño del garaje, partió la comitiva a la iglesia La Asunción. En carro fino fue la fotografía que por cuenta corría del padrino Don Chon. Luego el fotingo sufrió seria avería, volvieron en tranvía los novios en camión. Mole y pulmón nos dieron en carcuca y hubo danzón con la del 22. De ahí los novios partieron pa' Toluca. ¡Feliz viaje de bodas! Decíamos a los dos. Yo no niego, nadie puede negar que hay muchos países, muchos, que tienen bella historia, tradición, folclor, pero nadie puede negar que nuestro México tiene tanta historia, tanta tradición, tanto folclor que tenemos para dar y reventar, y que estamos los verdaderamente mexicanos orgullosos de lo que tenemos. Por eso es que en esta feria artística de la raza purépecha en Zacán, estado de Michoacán, en la meseta más alta del estado, hemos visto conjunciones primorosas de grupos purépechas que han entrado en el corazón de todo el mundo. Y no se imagina usted qué gentío, qué cantidad de personas han visitado Zacán en estas fechas. El pueblo estaba dividido en barrios, de los que recuerdo el Camposanto, el de Santa Anita, el de La Trasquilla, el de San Cayetano, que se caracterizó por ser un barrio de curtidores, obrajeros y reboceros. También recuerdo que la Escuela de Artes la dirigía un maestro de apellido Villaseñor. José Aguilar era el encargado de la zapatería y otro señor de la rebocería. El 18 de mayo de 1541, Juan Alvarado, Juan de Villaseñor Cervantes y Luis León Romano tomaron posesión de Guayangareo, antigua residencia de los Matlalcingas, y le llamaron Valladolid. A los 4 años de fundada, la nombraron capital de Michoacán. La Nueva España crece y prospera. La industria se desarrolla. Los telares de la capital, Puebla, Guadalajara, Querétaro, Oaxaca y Valladolid, se activan.
banda de música La Campesina del 4, municipio de Villa Jiménez. De los viejitos de Jarácuaro. La orquesta del maestro Gervasio López. Del gobierno del estado de Michoacán, del Centro de Convenciones de Morelia, del Instituto Michoacano de Cultura, de la Casa de las Artesanías, todo el personal que participa en la organización y producción de esta fiesta michoacana, agradece a usted la preferencia, la buena hospitalidad y la aceptación que tiene a nuestras manifestaciones. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, hasta la próxima fiesta michoacana. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? En que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena, pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas, paloma negra. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más.
loco con locura, ya no vuelva. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera. Dios, dame fuerza, que estoy muriendo por irlo a buscar. Ya agarraste por tu cuenta las parras. Muchas gracias. Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de disfrutar de su preciosa voz. Alguien por ahí me decía aquello de que no había mariachi, pero hombre, tenemos al maestro Rojas, a Don Goyo, y pues hombre, realmente se ha escuchado hermosísimo, maestro. Muchas gracias, Laurita, sensacional. Muchas gracias, Goyito, por estar aquí con nosotros y que nos haga el favor de acompañarnos, ¿verdad? Este es su Sistema Informativo Michoacano. Quédese con nosotros, aquí iniciamos. No se detiene. Me gustas. Si no tienes compromiso y si no te asustas. Y seguimos haciendo historia. Con más de 2 años al aire cubriendo los mejores espectáculos jaripeyeros del país, sus fiestas y tradiciones, con la única finalidad de llevar hasta la comodidad de su hogar el jaripeo, 100% tradición mexicana. Bienvenidos a los Haces, Haces del Jaripeo. Lo que sucedió el pasado domingo, una presentación ahí de todos los jinetes, los ganaderos, la gente que estuvo presente en este espectáculo que la verdad resultó por demás muy grato. Aquí apenas eran pasaditas de las 4:30 de la tarde, empezó un poquito tarde el jaripeo, pero la verdad es que después de las 4:30 que pasó el agua aquí en la ciudad de Morelia, el Palacio del Arte estuvo al 80%, ahí veíamos al Pecos, el caballo atrás. Aquí tenemos el primer torito de la tarde, que era la avioneta de Tiníjaro, con el raspón de Santiaguito, y se llevó tremendo porrazo. Y se llevó por ahí también una rajada esta avioneta de nuestro amigo Armando Gabriel Aguilar. Dice el Pecos que es Quique, es Armando Gabriel. Y aquí vemos la repetición, cómo le da el jalón. Formidable, los amigos los ponen Santiaguito, la avioneta. Pues ahora los Santiaguito no lo han visto muy bien en el palacio, necesitan aplicarse, echarle ganas, porque pues la temporada viene grande. Y aquí el Flor de Mayo, nuestro amigo Carlos Gaitán, en una de las quedas, vemos cómo lo va agarrando la pierna arriba del codillo, vemos cómo va jugando, todo empieza a bajársela debido a los jalones, vemos cómo lo sacude, de esa forma este toro, Flor de Mayo, uno de los toros grandes de la pionera, y que pues llegó a demostrar también su calidad. Buenos toros el pasado domingo allá en el Palacio de Arte. Así es, este es el hermano más pequeño del Tigre Gaitán, Carlos, que la verdad es que se lució el chavalo, tiene con qué para jinete, y pues ahí en este Flor de Mayo, en una entrevista que le hacíamos hace unos 2-3 meses al Tigre Gaitán, él nos decía que se le iban a poner toros adecuados a Carlos para que fuera agarrando experiencia,
Y este toro, Flor de Mayo de la Pionera, pues le quedó al mero pelo y se dieron un agarrón por ahí tremendo. Aquí vemos la repetición, como la sacudida tremendo del Flor de Mayo. Carlos, pues, una corpulencia no muy grande y le metía las piernas, trataba de sacar las piernas y la verdad es que un agarrón muy bueno entre Flor de Mayo y Carlos Gaitán, este muchacho que tiene con qué para ser un jinete de los grandes. Y una cosa muy... Apártate un momento y atraviesa esta puerta que te llevará a dos dimensiones. Entre dos mundos. Agradable, sí. Agradable ambiente para iniciar este Entre Dos Mundos. Bienvenidos al espacio, a este espacio. Hoy, quinto de la serie de viajes, donde la realidad siempre supera a la fantasía y viceversa. En este programa, el sensual rap de Caló y Tú Eres Mi Amor. La ternura de Beso Francés de Miguel Mateos. La luminosa voz de Luciano Pavarotti, acompañado de Zucchero en una complacencia maternal. El ritmo caliente de Sergio Méndez y What Is This. Y un bonus track a petición de Pacheco, Def Leppard. Así que reclina tu asiento, baja las luces y arrellánate para disfrutar Entre Dos Mundos. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este su programa Punto de Reunión. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Tele Michoacán y quiero invitarlo para que nos acompañe en la próxima hora. Van a estar con nosotros Fernando Llanos Jiménez, quien nos viene a invitar a su exposición Amor Azul. De igual manera estará con nosotros el licenciado Rubén Rodríguez y Rodríguez, quien es secretario académico del FIMPES. De igual manera estará con nosotros Antonio Huerta Rangel, quien nos viene a hablar de su exposición de bordados y en la música El Dueto Propuesta. Esto es Punto de Reunión, gracias por acompañarnos, empezamos. Gracias por acompañarnos y bienvenido a Punto de Reunión. Gracias. Amor Azul, la exposición de Fernando Llanos Jiménez. ¿Qué es Amor Azul? ¿Por qué Amor Azul? Es un gusto particular hacia el azul, muy especial, es ese color. Es una historia entre dos personajes que son rinocerontes y delfines. Es una propuesta hacia valorar
cada uno un color, a tener un gusto personal hacia un color. Y es una exposición que se va a celebrar el 2 de septiembre. Va a durar un mes en la Casa de la Cultura. Fernando, tú a lo largo de lo que llevas haciendo serigrafía, pintura, sí, que son 5 años, sí, ¿sí? ¿Qué significa Amor Azul para ti en esta ocasión? Significa el trabajo de todo un año. Es un proyecto que empecé desde que acabé con mi exposición pasada, que se llamó El Rincón del Rinoceronte. Y la empecé a planear desde que la acabé la pasada. Fue producción de obra a lo largo de todo este año. Y pues significa todo un año de esfuerzos, todo un año de planear un amor azul. Y es mucho... Es mucho esfuerzo, pues, sí. Más que nada el esfuerzo de todo un año, como sí, tú nos decías. Como joven, 21 años, uh-huh, ¿cuál crees tú que es el reto que se tiene que vencer para a diario estar superándote, para que todos los días tengas un resultado mejor que el de ayer? ¿Cómo le haces tú para ser mejor cada día? Pues tu ramo. Esforzarte día con día, tratar de aprender algo nuevo todos los días. Un pedacito más de la malagueña y tú cantas el falsetito, ¿está bien? Sale. Qué bonitos ojos tiene. Ojo de las orejas. Marín. ¿Qué? Cejas, no orejas, cejas. ¡Ay! ¿Qué no es de un extraterrestre la canción? Bueno, te diré, por eso cantas debajo de los orejas, no tienes mucha ceja que diga. Pero no, cejas, debajo de esas dos cejas. Bájale. No.
Qué bonitos ojos tiene. Ay, no seas coqueto. Marín, así va la canción. Ah, okay. Se va a enojar mi novia, ¿eh? A ver, qué bonitos ojos tiene. Bajo de esa docente. Oye, Mar. No te espantes, hombre. No. No, es que te haya dolor de oído, no sé por qué. Bueno. Para la siguiente, Fernando, ojalá que nos acompañes. Ya no hablo. Nos estás viendo. ¿Que ya no hables? ¿Ya no te dejan hablar? ¿Por qué? Tú no me dejas hablar, chica. Ay, perdónenme, Pingüe, es que tenía muchos recados que dar. Si no, luego tú no me dejas hablar a mí y no damos los recados. Ah. Y se nos ve el tiempo y ya nos están haciendo así. Ya mejor me voy a mi casa, chica. ¿Ya te vas a tu casa? Ay, Pingüe. Uy, qué sentido eres. ¿Eh? Y luego, ¿por qué no quieres que llore? Ay, Pingüe, no te enojes. ¿Te vacilé, chica? Mira, lo que pasa es que como hablas mucho, tengo que estarme apurando, bien, pues, porque ya. Si no, se me fue el tiempo y ya no pude dar ningún recado. Está bueno, pues, chica. ¿Ya? Sí, está y bien. Luego también le pasa lo mismo a Fernando cuando canta, ¿verdad? Que quiere hablar del huapango y que no le dan chance, ¿verdad? Que no le dejan. Está ¿verdad? Bien, pues. ¿Ya? Ya voy a firmar mi renuncia, Tachivich. Ay, Pingüe. Si eso es lo que quiere. Son actitudes que se toman, ¿no? En la cancha y, bueno, pues, imagínate si le hubiera salido la jugada. Le sale ya, pero no está no, para no eso. No diríamos eso. Diríamos ¿no? otra cosa. No, simplemente se lució ya, pero no está para eso. Vamos al resumen del primer Vamos tiempo. Resumen, Atlético Morelia frente a Atlante. Del sistema michoacano de radio y televisión. Arranca la temporada 95-96 en el fútbol mexicano en esta capital. Hugo Sánchez punteándola apenas y ahí quedándose con el esférico Atlético Morelia. El cuadro de los canarios y aquí está Javier el Chicharito Hernández. Entre ala de la derecha, manda el servicio para Marco Antonio Figueroa, intenta de testa todavía Atlético Morelia con el balón. Por ahí no pudo conectar bien Héctor Hernández. Rafa Bautista, viene ahora el esférico para este número 14, Roberto Hernández, después de la acción del medio de contención. Roberto Hernández, la pelea es fuerte en el medio campo, balón que se abre para Marco Antonio Figueroa, la pide Héctor Hernández, sigue el fantasma, entra al área, viene el disparo, ¡gol de Morelia! Antonio Figueroa al minuto 9 con 36 segundos se abre el marcador en el Estadio Morelos. Anotación del fantasma Figueroa. No, el balón hasta el centro y de ahí se va a animar el potro. Era JJ Hernández, Marco Antonio Figueroa, le ha adelantado a Jorge Campos, Campos con problemas. Atlético Morelia. Jorge Campos estaba muy afuera del área grande. Lo observa Marco Antonio Figueroa. Inteligentemente le bombea el balón. Jorge todavía hace por despejar el esférico. El balón al fondo de las redes. Estamos 2-0. Al frente Atlético Morelia sobre el Atlante. ¿Qué tal amigos de Telemichoacán? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa ¿Quiénes somos? La realidad de nuestro estado con objetividad en un espacio que le brinda, pues, además la participación de un amigo, el periodista Arturo Bravo. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Martita, muy buenas noches. Tú sabes que vivimos tiempos de lluvia y tiempos políticos. Así es, y vamos a abordar el día de hoy un tema muy interesante, no sin antes saludar a nuestros amigos del Canal 6 de Ciudad Lázaro Cárdenas, Canal 10 de Zamora, Canal 10 de Uruapan. Gracias por recibirnos. Y para iniciar, vamos a presentarles esta semblanza. Yo creo que es muy interesante verla, precisamente por los tiempos políticos que hablábamos. Esperemos que suceda con esta semblanza.
Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Ya para finalizar estos meses, este mes patrio, mes de la independencia, del grito. Y ahora mañana, el día de mañana, para los que nos ven, el 29 y para los que no, el 30 de septiembre, es el día del natalicio de Morelos. Entonces, bueno, ya terminamos este mes patrio, pero siempre hay que seguir con ese ánimo y luchar siempre por México. Recuerden, no olviden que pues, nada más por ser mes patrio vamos a estar muy mexicanos, ¿no? Siempre hay que tener ley y fe en México. Y bueno, el día de hoy, además de darles la bienvenida, queremos decirles que tenemos muchísimas sorpresas el día de hoy, porque tenemos, fíjense, tenemos un baile, la quebradita y todo esto acá que nos gusta y que está de moda. Bueno, ahora lo vamos a tener aquí en Luz Verde. Aparte también, fuimos ayer al instituto, ¿a cuál creen de todos que fuimos? Bueno, pues fuimos al Instituto Anglo-Español, que nos recibieron muy bien, las madres, las maestras, todos muy lindas personas. Bueno, nos trataron súper bien y bueno, hicimos unas entrevistas y un poco acerca de lo que es esta escuela. Bueno, ya quiero comenzar. ¿Y qué les parece si comenzamos aquí con Luz Verde? Solamente el silencio está aquí, posándose como un vibrante océano en medio de los altos bosques de este invierno. Solamente las alas viven y penetran el mismo sitio de oxígeno, donde otras alas y otros nervios desataron todos los incendios. Solamente los abetos, fugándose hacia el rojo, las prímulas sutiles, las sabrosas azucenas, los helechos de raíz ensombrecida. Solo sus húmedos olores, donde cada mariposa despliega los labios finísimos que no cesan de beber. Solamente una muchacha parece estar aquí, sola en estas regiones de antenas trituradas y de impalpables cuerpos que el polvo de los cerros maceró.
solamente esta niña que ahora camina dentro del regreso, viajera desde siempre por los rumbos que terminan y respiran en el mar.